Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Pues fíjense que ya regresé, ya vieron ustedes los videos de todas las partes donde yo fui. Les quise compartir un pedacito de todo lo que yo viví. Muchas gracias por verlo y también muchas gracias por sus comentarios, ¿sí? Pues ahora vamos a tejer lo que dejamos pendiente. Dejamos pendiente, hicimos la colchita a Santi y le dije que íbamos a hacer la chambrita, así que ahorita vamos a hacer el video de la chambrita. Nada más que antes, quiero decirles que voy a estar en Valencia el 17 y el 19 de abril. Nada más que se me juntan las fechas con una expo que tengo aquí en México, que es en Monterrey, que son los mismos días. Yo voy a estar en Monterrey porque esta expo yo ya la había hecho tratos con ellos de mucho tiempo antes, y aparte la gente de Monterrey es lindísima, me está esperando desde cuando, pues no puedo dejar. Pero sí vamos a estar ahí en la de Valencia, va a estar mi hija, va a estar dando los cursos, yo ya fui a dar indicaciones, a dejar todo listo para que ella las atienda como si yo estuviera ahí, ¿sí? En la próxima de Valencia, pues yo ya voy a estar ahí. Y luego vamos a estar en Barcelona del 24 al 26 de abril, en la Fira de Barcelona, junto a las Fuentes de Bolllum. Y vamos a estar en Ferrol el 8 y 9 de mayo, para que también, ahí sí voy a estar yo con ustedes, amiga, no se les vaya a olvidar, ahí voy a estar y ahí las voy a esperar. Pues miren, para hacer la chambrita, acuérdense que usamos este estambre que se llama sequerín. Vamos a ocupar 100 gramos de sequerín y vamos a ocupar un gancho del número 4. ¿Sí? Pues vamos a empezar, amigas, antes de que pase otra cosa, y nos vamos a apurar porque tenemos pendiente este trabajo. Para iniciar la chambrita, que la vamos a iniciar por el cuello, vamos a tejer 60 cadenitas. Acuérdense, la primera se aprieta y no se cuenta. Entonces, una, dos, tres, miren, deben de ser flojitas, no muy apretadas. 60. Ya tengo mis 60 cadenas, entonces la vamos a cargar, dejamos dos y en la tercera cadenita, tomando la parte de abajo de nuestra cadena, vamos a hacer un medio punto con lazada. Dos cadenas, dejas un espacio y nuevamente dos medios puntos con lazada. Cada medio punto va a tener su cadenita. Ahí van dos, ¿sí? Ahora, dos cadenas, dejas un espacio y nuevamente dos medios puntos. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir toda la vuelta hasta tener 20 hoyitos. Ya terminé mi cadenita, mis tejidos. Ya conté y tengo 20 casitas. Entonces ahora volteamos, subimos con una cadenita y vamos a hacer una vuelta de medio punto. Aquí en la casita le vamos a poner dos y luego uno arriba de cada macizo. Uno acá en el hoyito, vean, deben de meterlo bien en su lugar para que quede bonito. Y aquí dos, adentro de la casita, y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Ya terminé mi vuelta de medio punto, volteamos, subimos con tres cadenas y dejamos un hoyito, y en el que sigue hacemos un macizo. Sacas uno, sacas dos y sacas dos. Tres cadenitas y sobre este macizo ahí vamos a tejer tres macizos. Uno, dos y tres. Nuevamente empezamos. Dejas un espacio y en el que sigue un macizo, tres cadenas y sobre este vamos a tejer tres macizos. Si ustedes recuerdan, es la misma puntada que la colchita. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren. Una vez tejemos, una vez dejamos un espacio. Una vez tejemos, una vez dejamos un espacio. Cuando terminen su vuelta de cuadritos, tienen que contar y les tienen que quedar 40 cuadritos. De estos, 40. Y aquí al finalizar,
hacen un macizo en el último hoyito. Siempre debemos de tomar dos cadenitas, nunca tomen una porque se hace el hoyito grande. Entonces así hacemos, volteamos, subimos con cuatro cadenas, ay, aquí está un cabello, subimos uno, dos, tres, cuatro cadenitas y hacemos un medio punto. Ese es para subir con cuatro. Y ahora para seguir tejiendo son tres cadenas y un medio punto. Otra vez, tres cadenas y un medio punto. Y así nos seguimos toda la vuelta. Cuando terminen su vuelta de cadenitas, aquí van a tejer dos cadenas y su macizo final. Es muy importante que hagan esto, no lo olviden, porque si no, no les va a quedar ir derecha, quedando derecha su orilla. ¿Sí? Voltean, suben tres cadenitas y volvemos a repetir la vuelta de acá, la de cuadritos, que es un macizo, tres cadenas y tres macizos sobre el primer macizo. Uno, dos, acuérdense, los macizos son de tres sacadas y tres. Nuevamente su macizo, vamos a irlos poniendo cuadrito sobre cuadrito. Su macizo, tres cadenas y sobre este vamos a poner tres macizos. Uno, dos y tres. Miren, así va a ir quedando. ¿Sí? Entonces así vamos a hacer tres vueltas de cuadritos y dos vueltas, esta y otra de cadenas, para que ya separemos sisa. Si ustedes notan que les está quedando mucho vuelo, porque miren, queda mucho vuelo, no hay problema. Ustedes deben de tener sus 40 cuadritos. Lo que pasa es que de aquí vamos a dividir para sacar las mangas, para sacar la espalda y para sacar el cuello. Miren qué bonito está quedando. Entonces ustedes no le hagan caso al vuelo que está agarrando su tejido, porque acuérdense, de aquí vamos a sacar todo eso. Entonces seguimos tejiendo, acuérdense, tres de cuadritos y dos de cadenas. Miren, yo ya terminé mis tres vueltas de cuadritos con las dos vueltas de cadenas. Ahora ya vamos a separar nuestra sisa para formar las mangas y formar nuestro cuerpo. Vamos a tejer con las cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Hasta acá vamos a tejer con la vuelta de cadenas. Ya terminé mi vuelta, bueno, mis 6 casitas. Miren, aquí subí con 4 y luego tejí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, 3 cadenitas y nos saltamos 8 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y prendemos en el 9. Prendemos en el 9 y dejamos 8 volando, que son para nuestra manguita. Ahora vamos a seguir tejiendo y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Sí, aquí ya quedó separada nuestra manga. Miren, para la espalda son 12 cuadritos. Aquí empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 3 cadenas y nos volvemos a saltar los mismos que del otro lado, que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y prendemos hasta el 9. Aquí en el 9. Y entonces seguimos tejiendo nuestros 6 cuadritos para el otro frente. 2, 4, 5 y 6. Entonces terminamos nuestra vuelta. Aquí acuérdense, para terminar la vuelta, como son 2 cadenas y su macizo final. Y volvemos a empezar nuestra vuelta de cuadritos. Volteamos el tejido, subimos con 3 cadenas y vamos a seguir tejiendo los cuadritos. Vamos a tejer hasta acá, para que aquí les diga yo, porque vamos a poner un aumento para darle un poquito de vuelo a la parte de abajo de nuestra chambrita. Al llegar a la sisa,
Vamos a tejer, en este pedacito vamos a tejer dos cuadritos más para poder hacer un aumento. Entonces aquí le prendemos aquí o uno antes. Aquí prendan su macizo, tres cadenas y sus tres macizos acá. Es la misma puntada, nada más que vamos a poner este, como que le vamos a amontonar ahí dos cuadritos más, aumentar dos cuadritos más para que haga línea a la chambrita. Si no le ponemos estos aumentos, nos va a quedar la parte de abajo muy recta, nos va a quedar como un tubo. Entonces tenemos que darle su línea A para que quede bonita. Miren, es la misma puntada, pero sobre el mismo le puse tres. Digo, perdón, dos. Y ya seguimos tejiendo normal aquí, como nos toca. ¿Sí? Así, miren, estos dos son los aumentos. De la misma forma vamos a hacer en nuestra otra manga. Ya no vamos a tejer esta parte de acá arriba de la manguita, amigas. Ya nada más vamos a tejer el puro cuerpo. Esta parte de aquí no la vamos a tejer. Ya nos vamos a seguir tejiendo nada más la parte de nuestro cuerpo. Miren, les quiero enseñar cómo ya que está, se ve ya más forma nuestra chambrita. Aquí están los cuadritos que dejamos sin tejer. Aquí está nuestro aumento de dos cuadritos en esta cadena, y de este lado le puse lo mismo. Miren, los dos cuadritos en esta cadena. Entonces ya está formando nuestra línea A, ya no nos va a quedar así como un tubo, nos va a quedar ya dando vuelo como una línea A. Vean qué preciosa está quedando. De esta forma vamos a tejer cinco cuadritos. Cinco veces cuadritos con cuatro veces cadenas para lo larguito. Oye, el largo que ustedes deseen, pero yo le voy a poner cuatro, aquí ya llevo uno y tres más. Ya terminé el largo de mi chambrita, miren, aquí es donde está separado, una, dos, tres, cuatro, cinco de cuadritos con tus cuatro de cadenas, ¿sí? Ya nos quedó, ahora vamos a tejer nuestra manguita. En esta parte de aquí vamos a amarrar nuestro hilo. Miren, vamos a amarrar nuestro hilo aquí en la parte de la sisa, en medio de los dos aumentos. Y vamos a empezar a tejer la misma puntada que estábamos tejiendo. Son tres cadenitas y prenden en el primer cuadrito. Ahorita sí ya no importa que hagan la vuelta de las cadenitas por el lado derecho. Así nos vamos a ir toda la vuelta de nuestra manguita. Toda la vuelta de aquí de nuestra manguita hasta llegar otra vez acá. Miren, al terminar, ya terminé mi último cuadrito. Hago mis tres cadenitas y vuelvo a prender aquí. ¿Sí? Entonces subimos tres cadenitas y aquí mismo metemos macizo y volvemos a empezar la misma puntada, amigos. Y así nos vamos a seguir una vuelta de cuadritos, una vuelta de cadenas. Miren, yo ya me adelanté en hacer esta vuelta de esta manga. Le vamos a poner una vuelta menos que al cuerpo. Aquí lleva una, dos, tres, cuatro vueltas de cuadritos con sus cadenas. ¿Sí? Ahorita voy a seguir tejiendo para que les enseñe a hacer el puñito. Aquí de este lado estoy haciendo mi manguita. Tienen que contar, amigos, cuántos cuadritos les tienen que quedar. Yo le puse uno aquí abajo, miren, son las tres cadenas con el macizo. Tienen que ver que les queden los mismos cuadritos. Este sería el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cuadritos les deben de quedar. 9 cuadritos nos deben de quedar para lo ancho de su manguita. Miren, les quiero enseñar aquí cuando terminen su vuelta de cuadritos, deben de prender abajo del cuadrito, no me vayan a prender aquí arriba. Vamos a prender aquí abajo para que vaya llevando la misma forma. Nos deslizamos con un punto deslizado hasta llegar acá arriba y volvemos a empezar nuestras cadenas. Y así nos vamos a seguir, acuérdense, son cuatro vueltas de cuadritos
con sus cadenas. Miren, ya terminé las cuatro vueltas de mi manguita. Aquí está, una, dos, tres, cuatro, con sus cadenas. Ahora, la última de cadenas vamos a hacer una cadenita y un medio punto para cerrar el puñito. Una cadena y un medio punto, así toda la vuelta para que esto se cierre y encima de esto hagamos el puño. Ya terminé mi vuelta, miren, una cadenita, un medio punto, una cadenita, un medio punto. Ahora vamos a hacer dos medios puntos en cada espacio. En dos medios puntos en cada espacio, así toda la vuelta. Miren, para formar el puñito. Cuando terminen la vuelta, se siguen tejiendo igual. Un medio punto arriba de cada uno. Vamos a tejer dos vueltas más. Vamos a tejer así en caracol, no cierren su vuelta. Al terminar, cortan su hilo, hacen una cadenita y jalan. Miren, ya les quedó su puñito. Pues ya tenemos, miren, las dos mangas. Ay, no, quedó bien bonita. Ahorita ya nada más le vamos a hacer la orillita de todo alrededor de la chambrita para que tenga un buen terminado. Esta es nuestra otra manga y esta es nuestra otra manga. Quedó muy bonita. Ahora vamos a hacer toda la orilla un medio punto, todo alrededor un medio punto hasta acá. Vamos a meter uno acá, en un hoyito vamos a meter dos, en el otro uno, mire, así me fui, en este dos, luego uno arriba y aquí uno, ¿sí? En este dos, uno arriba y aquí uno. Tienen que ver de tal forma que no les quede ni olanudo ni jalado, y así nos vamos a ir toda la vuelta, todo el cuello, hasta llegar a esta parte de acá. En la parte del cuello, nada más le vamos a hacer dos medios puntos en cada casita. De aquí nos saltamos hasta acá para recoger un poquito y que no nos quede tan grande nuestro cuello. ¿Sí? Así nos vamos a ir todo el cuello. Al terminar su vuelta de medio punto, nos vamos a regresar tejiendo con puntada de cangrejo. Vamos a tejer hacia acá en lugar de hacia allá, como siempre lo hacemos. Hacia atrás jalamos, cargamos y sacamos los dos en el que sigue. Metemos, miren cómo jalo mi hilo. Así. Ay. Jalé una hebrita ahí, entonces me atoró. Metemos, jalamos este y cargamos y sacamos los dos. Y así nos vamos a seguir todo alrededor y miren qué bonito va quedando. Van quedando como puros nuditos. Este se llama medio punto de cangrejo. Como su nombre lo dice, el cangrejito va caminando para atrás, nuestro tejido también. Y mira, vean qué fino y qué bonito queda el terminado. Para chambrita está espectacular porque no queda tosco ni queda grueso. Queda muy finito y queda muy bonito, y este terminado pues no les estorba a los bebés. Así nos vamos a seguir toda la vuelta con nuestro medio punto de cangrejo. Pues miren qué bonita nos quedó ya nuestra chambrita. Quedó bien bonita, y nada más hay que rematar todos los hilitos. Aquí le podemos poner unos botones y le podemos poner un listoncito. ¿Verdad que quedó hermosa? Pues ustedes la pueden hacer, amigas. Es muy muy sencilla y muy rápida. Ya tenemos nuestra colchita y nuestra chambrita Santi. Acuérdense, le pusimos el nombre Santi. Ahora en el otro video les voy a enseñar a tejer los zapatitos. No se lo vayan a perder, ¿eh? Es el juego completo de mi colchita, mi chambrita, y ahora vamos a tejer los zapatos. Acuérdense, mis amigas de Monterrey, voy a estar 17, 18 y 19 en Sintermex, porque al principio del video les había dicho era 15 o no sé qué fecha, no, la fecha correcta es 17, 18 y 19 de abril del 2015, voy a estar ahí en Sintermex. No falten, amigas de Monterrey, ya saben que llevo todos los hilos, todos los estambres, las revistas, y van a tejer conmigo, nos vamos a conocer, nos vamos a dar un fuerte abrazo. O sea, ya las espero. Y a todas mis amigas de Puebla, acuérdense que yo estoy aquí en Puebla. Estoy en la 8 Oriente, número 212,
en Colonia El Centro, es entre la 2 y la 4 Norte. Y el teléfono, les doy la clave helada por las amiguitas que son de otro estado, que es el 222 y el teléfono es 242-1206. Acuérdense, espero su llamada, pueden pedir sus estambres y les llegan hasta la puerta de su casa, ¿sí? O las que viven en Puebla, por acá cerca, allá las espero, amigas, ¿eh? Vamos a estar tejiendo ahorita todas las tardes, mientras no me voy a Monterrey, ahí voy a estar con ustedes, ¿sí? Pues me dio mucho gusto estar con ustedes y si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Es muy importante que comenten, estoy estrenando micrófono, quiero que me comenten si ya me escuchan mejor, ¿sí? Pues nos vemos en la próxima y hasta luego. Muchas gracias.